Tiene móvil con Diego Martini desde el Parque Rodó. Te escuchamos, Diego. Así es, compañeros, Museo Nacional de Arte es donde María Inés Moraes y Germán Bidegain están presentando justamente el libro Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, que fue escrito por los historiadores, profesores de historia también, José Rilla y Jaime Jaffe, que es el cuarto tomo, digamos, de una primera tanda de volúmenes a la colección Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, que salió en el año 2022 y que en ese caso salió con tres tomos. Salió uno con referencia al Partido Colorado, otro en referencia al Partido Nacional y otro en referencia a las izquierdas. Esos fueron los tres tomos que salieron. En este caso se está presentando el cuarto, que viene a ser, digamos, unas miradas transversales, temas, problemas y actores, señalan los autores, de los distintos partidos y movimientos políticos en Uruguay. Y eso está presente, de hecho, en la tapa del libro, con banderas de todos los partidos, de todos los movimientos sociales, de sindicatos también, y se está presentando entonces en este momento, donde señalan los autores, es posible comprender mejor a los partidos, a cada uno y a su juego sistemático, si los ponen en relación con el Estado, las clases sociales, los encuadres subnacionales y las tramas internacionales, y también las organizaciones de variado signo, las tradiciones religiosas, las narrativas literarias, las expresiones más evidentes de la cultura popular, entre algunas dimensiones más destacadas. Así que nos quedamos con un pedacito de la presentación y quedan todos invitados a leer este libro de Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente, de José Rilla y Jaime Jaffe, que es de Editorial Planeta. Nosotros tenemos esta idea con Jaime. Vamos.